¿Qué tal? Les saluda Adriana Ruggiero. A continuación, un resumen de noticias. Un hombre acusado de conducir en sentido contrario por las calles de Chulavista durante una aparente carrera callejera a alta velocidad que provocó la muerte de una mujer e hirió a sus dos nietos, fue sentenciado el jueves a 5 años en una prisión estatal. Alonso Pina, de 23 años, se declaró culpable el mes pasado de los cargos de homicidio vehicular y conducción imprudente por la muerte de Marta Villalobos Romo, de 57 años. La pena de prisión estipulada de 5 años se alcanzó a través de un acuerdo entre la víctima y las familias del acusado, dijeron los abogados en la audiencia de sentencia de Pina. Vamos a Tijuana, donde llegaron 400 elementos del Ejército y un helicóptero de la Guardia Nacional que integran la Fuerza de Tarea Conjunta México, cuya principal labor es inhibir las actividades de la delincuencia organizada. Entre los refuerzos que arribaron hay personal de infantería, fusileros, paracaidistas y de fuerzas especiales. Ante el alarmante aumento de precios por el galón de gasolina, legisladores de California anunciaron una propuesta que proporcionará un reembolso de $400 a todos los californianos que pagan impuestos. Hasta el momento no está claro cuándo podrían cobrar los $400, ya que la propuesta no ha sido aprobada. El anuncio se produce luego que el esfuerzo de los republicanos de California por suspender el impuesto a la gasolina del estado en las temporadas de vacaciones fracasara el día lunes. Estamos en nuestras emisiones de las 6 de la tarde y las 11 de la noche con más información. Lo que es importante para ti y tu familia está en sandiegoya.com. Suscríbete e infórmate ya.